Bienvenido Puerto Rico al Pique de Falo, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder visitarla en su hogar, compartir con ustedes en esta revista que ya usted ha hecho su favorita a través de Tiva TV. Nuestro agradecimiento es enorme por la sintonía, señoras y señores. Yo soy Luis Enrique Falú. El día de hoy tenemos un programa como de costumbre sumamente variado. Vamos a comenzar dándole la bienvenida de inmediato a nuestros primeros invitados. Tengo a Orvil Miller aquí con nosotros, señoras y señores, en el Pique de Falo. Orvil, bienvenido al programa. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias, muy amable. Un privilegio poder contar con tu presencia en el día de hoy. Estás acompañado por Eliud Deida, jefe auxiliar de los bomberos. Bienvenido, Eliud, saludos. Muchas gracias, gracias a ti y a toda tu teleaudiencia por la participación en el día de hoy. Qué bueno tenerles acá en el programa, señoras y señores. Estamos celebrando mayo, mes nacional de la radio, señoras y señores. Y desde Hot 102 nos llega a su director de programación, el amigo Héctor Tito Matos, que está por acá. Tito, bienvenido. Saludos, Falú, buenas. Qué bueno tenerte acá en el programa. Y viene con Mitya, uno de los nuevos locutores, la cosecha de los nuevos locutores que están haciendo la mejor radio, que es la de aquí de Puerto Rico. Bienvenido, Mitya. Gracias, Falú, gracias. Qué bueno tenerte acá en el programa. Ya mismito voy a estar dialogando con ustedes, señoras y señores. Comienzo hablando sobre la Semana Nacional de la Navegación Segura. Orvil Miller está con nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Quien es oficial de Asuntos Públicos de la flotilla 112 de la Guardia Costanera Auxiliar. Orvil, dame detalles de esta actividad, ¿de qué se trata? Esta actividad es una actividad nacional que se hace todos los años y tratamos de, como modo de orientar al público de la misma forma que las clases de navegación, los cursos de navegación, ¿no?, que presentamos continuamente para orientar para que no mueran más personas a consecuencia de no tener la educación adecuada de cómo navegar. Pues esta semana es muy importante porque ahí convergen en el Paseo de la Princesa todas las organizaciones, todas, de seguridad pública en Puerto Rico. El Coast Guard, los compañeros de los bomberos que son nuestro fuerte auspiciador este año, compañeros de manejo de emergencia, FURA, recursos naturales. Y vamos a hacer allí un despliegue tremendo, educativo y didáctico de lo que es la seguridad pública segura para Puerto Rico. Culmina la semana con talleres, con información, con mucho material educativo. Ya desde las 10 de la mañana puede estar el público allí. Van a compartir con nosotros, se va a llevar, ya le dirá el compañero Deida, la tremenda aportación que ellos tienen, un equipo único en el Caribe, que va a estar allí del Cuerpo de Bomberos, con el respaldo, obviamente, el compañero Deida y su director, don Ángel Crespo Ortiz, y obviamente el compañero José Echevarría, que nos está dando la mano 24/7 en este proyecto, el relacionista público del Cuerpo de Bomberos. Cerca del mediodía va a venir el helicóptero de la Guardia Costanera y va a hacer un rescate en vivo en la bahía con la canasta. Va a sacar a un náufrago del mar, cómo se hace la operación, para que el pueblo vea cómo es que se hace este tipo de salvamento. O sea, un simulacro sería una respuesta de emergencia del Coast Guard. Con el Dolphin, que es un helicóptero muy particular que tiene la Guardia Costanera, que tiene un alcance mayor desde las costas de Puerto Rico hacia afuera, porque después de un límite territorial, de ahí en adelante, el Coast Guard es el único que puede hacer los salvamentos. Por virtud de los convenios internacionales que existen. Oye, qué interesante, la verdad. Y la capacidad de combustible que tiene ese helicóptero también. Va a estar fabuloso y la verdad que deben participar de esa experiencia única. El Cuerpo de Bomberos, ¿verdad?, va a estar allí presente, van a estar llevando a cabo su demostración de lo que ustedes hacen. A ver, Deida, cuéntame. Sí, allí vamos a estar junto a la Coast Guard, vamos a estar apoyándolo como una agencia de seguridad que es. Nosotros pues también le damos apoyo a esta agencia, es una agencia federal, pero la agencia estatal, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y otras agencias, pues le sirve de apoyo a la Coast Guard en todo lo que le podamos ayudar, ¿verdad?, y en todo lo que podamos colaborar y hacer juntos para salvar vidas y propiedades. Pues sí, estaremos allí con ellos el día 25 en esta semana de seguridad náutica.
Vamos a estar allí con una gran participación de equipo que nosotros contamos, como es, uno de ellos es el Heavy Rescue, es un camión de unos 45 pies de largo, donde tiene todo equipo de rescate vehicular, rescate acuático, rescate vertical. Tenemos todo equipo ahí, lo tendremos ahí para demostrárselo al público. También contaremos con el camión escalera o camión Bronto, que nosotros llamamos. Ese un es camión el más grande, escalera, ¿verdad? Ahora mismo. Sí. Tendremos ese camión allí, luego de que lo restauramos, ese camión fue restaurado. Ese camión sobrepasa el 1.5 millones, el costo original de él, y cerca de unos 400, 500 mil dólares lo pudimos restaurar y traerlo prácticamente nuevamente aquí a Puerto Rico, después de unos cuantos meses que estuvo en reparación. Así que Puerto Rico cuenta nuevamente con este camión, uno de los camiones de mayor altura en toda la nación americana, y lo tenemos ya disponible para cualquier situación de emergencia. Y ese día estará allí esa unidad para el disfrute de todo el público en general, y especialmente la niñez, que más que se acercan. Y la casita de humo, chévere. También vamos a contar con lo que nosotros llamamos el Firehouse o Casa Segura. Es un simulador de un incendio dentro de un hogar, y le mostramos a los niños qué hacer en caso de que ocurra un incendio en su hogar o en algún hogar donde ellos se encuentren. De ahí sale humo, de ahí las paredes están calientes, las puertas están calientes, y le indicamos a los niños qué hacer en caso de un incendio en un hogar, ¿cómo pueden salir seguros? A los niños y los adultos, obviamente. No, también, pero está preparado mayormente para los niños. Sí. Qué chévere. Porque yo estuve, de hecho, tengo que regresar nuevamente allá a la Academia de los Bomberos, porque ya tengo varios trucos. El humo tiende a subir, uno busca oxígeno agachándose, ¿verdad? Agachándose. Rápidamente. Las puertas uno las toca primero. Si está caliente, detrás de la puerta está prendida en llama. O sea que esos son algunos de los trucos que los bomberos, técnicas que los bomberos le dan a la ciudadanía Son técnicas que realmente salvan vidas. Lo que tenemos que continuar educando a la niñez y a los adultos. Hay mucho fuego donde la gente muere más por asfixia que por el mismo incendio. Bueno, en realidad la mayoría de los fuegos, las personas mueren por asfixia. Luego si llegan las llamas hasta donde el cuerpo, pues es quemado, pero en su mayoría las personas mueren por asfixia. Por quemadura, pues tendría que ser un tipo de explosión. Mm. Tendría que haber una explosión donde entonces la persona sí recibió quemadura en sus vías respiratorias y en su cuerpo, pero mayormente las personas mueren por asfixia. Oye, qué cosa. Dime. Y tienen ellos un extraordinario, ya no es la banda de la policía, tiene un extraordinario grupo musical también. Sí, que es parte del cuerpo de bomberos. Los bomberos están al día, y no solamente eso, tienen el grupo de los bomberitos. Que es una iniciativa bastante, ¿verdad? Loable, y una iniciativa que hay que reconocer del jefe del cuerpo de los bomberos de Puerto Rico, el jefe Crespo. El jefe Ángel Crespo se ha dado la tarea en el tiempo que lleva dirigiendo el cuerpo de bomberos de Puerto Rico en reactivar nuevamente lo que son los bomberitos, y que está contemplado en ley. Por ley nosotros tenemos que hacerlo, y ya tenemos cerca de unos 7 u 8 grupos de bomberitos, los cuales están en su etapa de educación primaria, y su mayoría, pues los maestros o maestras son los que dirigen estos grupos de bomberitos, dándole, ¿verdad?, lo que es la enseñanza de lo que es un servidor público a los niños, preparándolo no solamente en tareas y fases del cuerpo de bomberos o de lo que las funciones de un bombero, sino también de cómo ellos pueden ser ejemplos a los demás niños de lo que es un servidor público, lo que son las morales, los valores y todo esto. Así que los maestros y maestras están haciendo un excelente trabajo, y cuando están con nosotros en diferentes tipos de actividades, nosotros nos gozamos ver esos niños que sabemos que en un futuro tal vez no sean bomberos, pero sabemos que van a ser hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad. Seguro que sí. Mira, Olville, te quiero preguntar, ¿verdad?, referente a esta Semana Nacional de Navegación Segura. Puerto Rico es una isla, tenemos las playas más hermosas, ¿verdad?, de todo el Caribe, inclusive de muchas otras latitudes del mundo, y nos gusta ir a la playa, y vemos mucha gente que está comprando motoras acuáticas, otra gente está comprando embarcaciones, pero no es tan sencillo como que yo voy y compro la motora acuática y voy al mar y la tiro allí rápidamente y comienzo a disfrutar
disfrutarlo. O sea, hay que tener una el curso licencia de navegación primero, cursos. Que es el que da la Guardia Costanera Auxiliar 4 y a veces 5 veces al año, siempre entrando por la parte trasera del Coliseo Roberto Clemente. Tiene que saber, o sea, ahí aprende usted de nudos, de cómo poder detectar si el mal tiempo está cerca, las comunicaciones radiales. ¿Cómo es que si usted abre la tapa de su lancha y huele un poco a combustible, en esa sentina, en esa agua que hay abajo mezclada, eso es una bomba de tiempo? Ah, otra cosa bien importante, el que usted tenga los salvavidas no garantiza que estén funcionando, pueden estar tostados, como le llamamos, ¿no? Ya están, tienen un periodo de caducidad. Okay. Los bomberos son... Ah, el extintor, tiene que estar todo el tiempo el extintor a tiempo. Bien importante tiene eso, que estar al día. Y todas esas cosas, pues vamos a estar hablando de ellas. Y hay un teléfono, si lo podemos dar. Claro, claro que sí. Para que llamen a la compañera Vanessa al 787-568-1221. 787-568-1221 para los que interesen, no únicamente el curso de navegación, sino para que se orienten sobre esta actividad este domingo, que todos los caminos llevan al Paseo de la Princesa este domingo 25 de mayo. Como culminación de todas las actividades, porque el barco escuela de la Guardia Costanera llega mañana. Llega a Puerto Rico. Al muelle 1, que va a estar disponible para visitas del público. O sea que la gente va a poder subir a la embarcación. Pueden subir a la embarcación en unos horarios determinados, pero el domingo estamos todos ahí esperando esta actividad completamente gratis. Mira qué bien. Para que estén con nosotros y espero que. Oye, ven acá, Olvir, espérate, ven acá. ¿Qué tú no has hecho en esta vida? Porque cantante, te encanta el rodeo. ¿Quién no recuerda a Olvir Miller, verdad? Con sus botas, su sombrero. Hoy está vestido aquí representando a la flota. Ven acá, ¿qué tú no has hecho, muchacho? No me atrevo. ¿Lo puedo decir? Bueno, depende. No, porque quiero decirlo. Nunca he sido trapecista de circo. Entonces, tengo una inquietud. Pues. Está a tiempo todavía. ¿Cómo? Yo, en San Juan allí hay una academia, yo creo, academia. Ofreciendo clases de... Espero que esté ahí todavía, pero lo esperamos todo el domingo 25 en Paseo de la Princesa, a todos los hermanos que están con nosotros aquí, a todo el público que nos está viendo, y gracias al Cuerpo de Bomberos por ese espaldarazo. Gracias, José, gracias, comandante, y gracias a su jefe, nuestro querido compañero Ángel Crespo. Voy a tirar pique. ¿Cómo tú vas a llegar allí? Yo me imagino que tú vas a llegar allí en caballo, ¿verdad? Hay una prohibición en los linderos municipales que no me permiten entrar a caballo. Siempre ha sido eso. O sea, no te permiten entrar a caballo de San Juan. O sea, pero si en San Juan hoy en día uno puede ir y en cualquier plaza, mira lo que... No, salvo los de las calesas que están allá al lado del muelle. Yo, pues estaría chévere, Olvir llega en su caballo, lo pone allí, de allí a la embarcación. Eso estaría tremendo. Ahí lo esperamos a todos. ¿No extraña la televisión, Olvir? ¿Perdón? ¿No extraña la televisión? Bueno, sí, lo que pasa es que ahora estamos con el proyecto discográfico que estamos haciendo con el maestro Isidro Infante. Okay. Y entonces hay dos ofertas para películas hechas aquí y una americana que viene también. Pero siempre estamos involucrados en muchos, pero son muchos los proyectos. Y aparte tengo, participo en el proyecto de Iglesia Bautista de Puerta de Tierra. Tenemos más de 70 compañeros sin techo, jóvenes, que se les da almuerzo y desayuno los domingos allá, y ahí estamos sirviendo y dando la mano también. Eso es para que la gente vea lo mucho, ¿verdad?, que se puede hacer por el pueblo de Puerto Rico. Y Olvir, la verdad es que te agradecemos que haya estado aquí en el día de hoy con nosotros. También Eliud Deida, jefe auxiliar de bomberos. Y recuerden que eso va a ser este domingo, la Semana Nacional de Navegación Segura. A partir de las 10 de la mañana en el Paseo de la Princesa. Qué bueno. Gracias por haber estado aquí en el Pique. Gracias, Falú. Señores, regresamos en breve. Hot 102 es tu estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Somos alegres. Nos gusta la aventura. El jangueo. Somos inteligentes, atrevidos y pariseros. Somos como tú. Enciéndenos.
Bueno, eso que usted ve ahí, señoras y señores, es la promoción de Hot 102. Básicamente recoge todo lo que es la emisora. Aquí está el director de programación, esto es Tito Mato. Tito, bienvenido nuevamente al programa. Gracias por tenerme aquí. Y está Mitja, uno de los locutores de allá de Hot 102. Aquí estamos, gracias, Falú. Háblame del concepto, Tito. Bueno, pues el concepto de Hot 102 es música completamente en inglés, para dirigido a un público joven. Nuestro grupo demográfico de target es 12 a 34 años. Ah, yo caigo en esa edad, por eso yo escucho Hot 102. Yo caigo en esa demográfica. Estás casi picando a los 35. En la radio, ¿verdad? Y en la televisión. Qué chévere, qué bien. Entonces, he escuchado a los locutores que la animación es bien ágil, bien movida, tanto en español como en inglés, apelando a ese público. Exactamente. Pues, tenemos a Mitja, que estaba durante las noches, Nino Davis está por las mañanas. Estuvo aquí la semana pasada, sí. Estuvo aquí. Lo tuviste aquí. Está Trini durante el día y Jamar Jackson durante la tarde, que pues los cuatro hacen un complemento de lo que es la emisora en cuanto a la música. Son DJs jóvenes. O sea, el más viejo yo creo que soy yo. Que tú llevas todos los años en la radio, ¿verdad? Casi, porque tú más que Mitja. Tú empezaste bien jovencito. Yo empecé a los 15 años. A los 15 años empezaste en la radio. O sea, siendo un nene prácticamente. Así mismo, salía de la escuela por las tardes y me iba a practicar a la emisora. Hay una emisora en Ponce y ahí seguí. Ya me invito, vamos a ver alguna foto, señores y señores. Pero Mitja, háblame, ¿cómo tú llegaste a la familia de Uno Radio Group? ¿Cómo llegaste a Hot 102? Pues mira, yo desde chiquito vi el ambiente de la radio. Mis hermanos mayores prácticamente fueron los que me empujaron como tal en lo que es la radio. Y tan pronto vi el ambiente, decidí estudiar eso. Y empecé en una emisora M haciendo control madrugada, como todo el mundo empieza, hasta que uno de los locutores que estaba en una de las frecuencias que Hot 102 hoy día se iba y me recomendó, y ahí fue donde hice el acercamiento a Héctor Matos y entré como locutor en las tardes. Y al sugerir el cambio de formato a Hot 102, pues entonces mira ahí con quién tú estás, mira. Con Nino Davis. Esta se cuela donde quiera, oye. Ese es el de por las mañanas con el de por las noches. O sea, es la combinación. Ahí se coló Nino Davis, porque ese no se pierde un 20, oye. No, ese está en todos lados. Y ahí cuando hacen el cambio de formato de emisora, pues entonces me ponen a mí por las noches. ¿Qué es lo más que te gusta de Hot 102? Es la única emisora, prácticamente, como yo digo, que hace una diferencia en Puerto Rico, porque antes existían emisoras que eran completamente inglés, pero al momento todas tocan música en ambos idiomas, pero es una emisora que es, como dijo Héctor, es una emisora que es joven completamente, todos somos jóvenes, la música es lo más reciente, o sea, es el formato, es la actitud que tiene, una actitud joven, y yo creo que eso es lo más que atrae a los muchachos, a los jóvenes, y tenemos también mucha audiencia bastante adulta también. No te creas. Gracias por incluirme en la audiencia. No, yo no sé, lo digo por ti, claro que sí, seguro que sí. No, del hecho de que la emisora está dirigida al público joven, no exima que, uh-huh, que las demás personas las escuchan, porque está el caso de que los nenitos que van para la escuela la escuchan, pero a la mamá y al papá que son quien llevan a los niños a la escuela, pues no le molesta. Y ese, claro, ese es el truco de que poner la música adecuada para todo el público. Oye, qué bien, qué chévere. Y se están quedando con la audiencia, señoras y señores. De hecho, comenzó en la zona metropolitana, pero ya es a nivel isla, ¿verdad? Hot 102. Exactamente. Estamos por tres frecuencias. 102.5, 107.3, que cubre el área de la isla como tal, que es el área norte y sur. Y el 102.3, el área oeste. Wow. Estamos cubriendo todo Puerto Rico. Qué chévere. ¿Cuántos años tú llevas la radio, Mitja? Llevo alrededor de 3 años y medio. Tres añitos y medio, o sea, sí. Estás recién entrenadito. Sí, estoy empezando prácticamente. Me gradúo ahora, by the way. Ajá, sí. Oye. Y este empezó a los 15 años, imagínate. Sí. Este nos puede cruzar a nosotros. vamos a hacer maldades. Llevo solamente 26 años. ¿Ah? 26 años. Vamos a hacer maldades. Vamos a buscar ahí fotos de Héctor Tito Mato. Cuando comencé con ropa escuela y todo. Ajá, sí. Salí de la escuela y ibas para allá para... Mira eso, mira.
Mira, está igualito, señoras y señores, el estudio de grabación. Mira para allá, exactamente. O sea, el estudio de grabación con máquinas análogas completamente en cinta. Uh-huh. Y la reel to reel, que ya, la eso, chacho, ya eso no se ve. Ya eso ni existe. Ya en las emisoras no hay ni reel to reel, ni máquinas de CD. Ni cartucho. Ni cartucho, ni esas cosas, porque ya todo es. Mira eso, mira. Está con casco y todo. ¿Pero qué era eso, Tito? No, eso era un compañero de trabajo que iba en motora. Y él, pues, un día, pues, dame tu casco, como lo puse, y toma la foto. Eso para que la gente vea qué bien se pasa en la radio, porque también se disfruta un montón en la radio. Así mismo es. Uno cultiva muchas amistades, de verdad, porque, pues, yo en el tanto tiempo que llevo en la radio he trabajado en muchas emisoras y, pues, cada compañero se sigue uniendo a la lista de amistades y somos amigos en lo personal y rivales al aire. Competidores. Mira qué tierno. Eso fue una de las, yo creo que la primera foto que yo me tomé en un estudio de radio celebrando. Mira, arriba dice Coquí FM, Power 93, celebrando mayo, mes nacional de la radio. Mira, eso fue en mayo de 1988. Oye, mira eso, qué bien. ¿Se acuerda, viste? Qué tremendo. Qué mucho ha cambiado la radio, ¿verdad? Y cómo ha evolucionado. Así mismo es, desde, como bien dijimos, los reel to reel, platos, los discos, a CD, de CD, Los minidiscos. No, y ustedes están siendo condescendientes porque yo estoy aquí en el programa, ¿verdad? No quieren tirarme. Pero vamos a decir lo siguiente, yo recuerdo la radio desde chiquito cuando la gente andaba con su radio transistor para arriba y para abajo, se lo pegaban a la orejita para escucharle, y hoy en día es a través de los teléfonos celulares. Mire qué fajado estaba ahí en el trabajo, señores y señores, mire eso. Esa es en la oficina de el hermano de Mick Jagger. Ajá. Raymond Torres, que era el director de programación de la Mega. Que ahora está en Orlando, ¿verdad? Sí, está dirigiendo una emisora que se llama Rumba. Rumba, anda por ahí. Déjame ver alguna foto de Mick Jagger también, espérate, porque Mick Jagger también se saca fotos en el estudio, espérate. Hay que tomarse selfies. Ahora son las selfies. los selfies ahora en el estudio. Selfies, sí. Oye, era eso. Mira qué clase de selfie era. Está fajado ahí, fajado. Bien fajado. Mira que está el jefe al lado tuyo. Esa foto, a ver, ¿en qué momento te se sacó esa foto? Espérate. Cuando estaba la canción al aire. Ah, muy bien. Claro, yo me defiendo rápido. Qué bien. Déjame ver más fotos de Milla. Espérate, pues en alguna lo tenemos que pillar. Ya mismito viene otra por ahí. A la verdad que la radio tiene esa magia. Que uno se enamora de ella inmediatamente. Desde que uno entra por esa puerta a una emisora de radio por primera vez, de verdad que uno queda impactado. Mira esa Milla, mira. Míralo ahí. Eso fue de las primeras veces al aire. Esas fotos son buenas, esas de selfie así, porque eso no las postea en Facebook, uno dice, trabajo en radio, sufre. Exacto. Pues como a veces me llama y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues aquí escuchando música. Eso es lo que tú, en eso que tú trabajas, pues sí. Sí. Me pagan por escuchar música. Es una de las ventajas. Pasarla bien. Que siempre decimos que no vemos la radio como un trabajo, porque es algo que nos gusta y... No muchas personas tienen ese privilegio como que de ganarte la vida haciendo lo que tú te apasiona. Mira eso. Ahí está. Ahí están todos. Exacto, los mira, el de la mano izquierda que él tiene después juego, ese es Jamar Jackson. Detrás está Luigi Berrío, que hacía un programa con nosotros. Okay. El que está atrás Nino Davis con los audífonos. Trini es la que está al lado de la rubia. Esa es escandalosa como ella sola. Mika, pues el de la camisa azul y la que tiene el pollo Paco, que es otro de los integrantes de nosotros. La muchacha, no sé quién, debe ser una ganadora de un concurso o algo. Una hot fan. Sí, que ganó un concurso. Mire, yo estoy en el horario de 5 de la mañana a 8 en Noti 1 de la mañana dando las noticias, pero también hago de 12 del mediodía a 1 de la tarde cuando estoy haciendo el escándalo del día. Y yo estoy haciendo el programa y allí hay una escandalosa que se llama Trini, que ella pone la música y prende la bocina a Tohindel. Se mete a todos los estudios. Ah. El sonido se mete a todos los estudios. ¿Tú haces eso por la noche? Porque yo por la noche no estoy allí en la foto, pero por la noche tú... Por la noche es el momento de paz. No hay mucha gente, musiquita bajita. Ah, ok. O sea que la única escandalosa es Trini, lo que tú estás diciendo aquí. Para que Trini lo vea y sepa que tú... Y Jamar también es bastante escandaloso, sí. Y yo estoy en la oficina del frente, o sea que todo el ruido se mete en la mía. Pero es divertido, fíjate, como ellos plantean, y vamos a hacer la pausa, porque cuando es
radio de música, es como si tú estuvieses en tu casa, en tu cuarto, escuchando la música que a ti te gusta, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando uno estaba en la casa de uno, uno subía radio alto y los padres, ¡mira, baja ese radio! ¡Ese escándalo ahí! Cuando tú estás en la emisora, te suelta ahí otra vez, ¿verdad? Un poquito, sí, hay que hacerlo. ¡Y a rayo, esa foto! ¡Adiantre, esa foto! Espérate, Tito, ¿qué pasó ahí? ¿No hablaste con la gente de producción? ¿No le tiraste con algo para que no tirara esa? No, tienen el Facebook abierto ahí, es un peligro. Tito está nervioso, está sudando, tiene las manos sudadas. Ah, oye, Tito, ha llovido. Hay cosas, sí, ha llovido. Ha llovido bastante. Pero nada, son experiencias buenas. Ha pasado súper bien. Han sido muchas las madrugadas, las despedidas de año que he pasado en la radio. Mira, ahí se están portando bien, ¿ves? Sí, ahí ya. Se están portando un poquito mejor. Eso era en Sistema 102. Okay. Lo que es ahora Hot. Lo que ahora. Que antes era una emisora de balada. Sí. Mira qué cosa. Ve acá, Tito. Vamos a dejar esta pregunta para el próximo segmento. Y a mí me presento otras invitadas que tengo aquí. ¿Qué te gusta más? Locutor, disc jockey, director de programación, que es el que escoge la música que va al aire, el que da memo. Mira, ¿por qué tú te ríes cuando dije que da memo? Chistes internos. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Este es el Pique de Falú por Tiva TV. Muchas felicidades a todos los compañeros de la radio en este su mes mayo, mes nacional de la radio. Regresamos. Bueno, señoras y señores, estamos de regreso aquí en el Pique de Falú a través de Tiva TV, esta revista que usted ha hecho su favorita. Gracias por estar con nosotros, dejándonos llegar hasta su hogar. En esta parte del programa estoy hablando con Héctor Tito Matos, director de programación de Hot 102, otra de las emisoras, ¿verdad?, de la cadena Uno Radio Group, que tiene el conglomerado de estaciones más grande en Puerto Rico, y también con Mirja, locutor de allá de Hot. ¿Qué te gusta más, Tito? Estar en el disc jockey, el locutor, compartir con esa audiencia, atender las llamadas telefónicas, o director de programación, que es el que se sienta a escoger esa música que va a salir estructurada en esa programación. ¿Entre esas dos? Ajá. Pues me gusta ser director de programación. La parte que no me gusta es la que tú dijiste, de estar regañando, dando menos, hacer los focus group y todas esas cosas. Ese trabajo, pues, que como llaman el trabajo fuerte, ese es lo que no me gusta. Hay que hacerlo, pero sí. Pero pues me gusta estar programando lo que es las estrategias de programación y todas esas cosas. Pero en la radio, en todos los ámbitos que yo he trabajado, lo más que me gusta es hacer producción de radio, de las promociones, uh-huh. Lo que básicamente Mick ya me está ayudando mucho en esa parte, que prácticamente toda la producción de Hot 102, pues es el quien la hace. Escribimos las promos y todas esas cosas, pero la parte de la mezcla de las promociones, los anuncios y todas esas cosas, pues él es el quien la hace. Bueno, ahora vamos para la parte de esto. Todo el mundo tiene anécdotas en la radio, todo el mundo. Yo recuerdo en una de mis primeras experiencias en la radio, no voy a decir el nombre del compañero, ¿verdad? Pero estaba allí en la emisora con nosotros y de momento él va a hacer la presentación, ¿verdad? Y silencio, por favor, en estudio. Todo el mundo, silencio, por favor, que voy al aire. Todo el mundo callado, por favor. Voy al aire. Y todo el mundo, ¿pero qué le pasa? Y de momento abre el micrófono y dice, son las 10:35 de la mañana. Cerró el micrófono y ya, esa fue la intervención. Pero hacía falta silencio en el estudio porque le iba... Claro, hay que decir la hora. A ver, anécdotas. Mira, yo encuentro que la primera anécdota mía en la radio fue en el momento que estoy practicando. Obviamente, a los practicantes uno los pone primero a que pongan los discos, uh-huh. Los anuncios en su sitio y todas esas cosas. Llegó el momento ese día. Vas a hablar hoy, me dice el jefe. Vas a hablar, hoy va a ser tu primera intervención. Y él coge y se va en su carro a dar una vueltita por el pueblo para escucharme. Y yo sigo poniendo música. Estuvo como media hora, yo disco tras disco. Y él llegó, se cansó de dar vueltas, parece que por todo el pueblo, y llegó y me dice, ¿vas a hablar? Yo, sí, pues habla ahora. Y yo, ahí fue. Las 3:24 en Coquí FM, Paula Nery Truí. Asustado. Pero esa fue mi primera intervención. Ah, mira qué bien. Que conste que yo no estaba hablando de Tito Mato, no. Era de otro. Yo creo que todos nos acordamos siempre de esa primera intervención. Yo me acuerdo la mía. Yo creo, ¿qué horario fue eso? Eso fue 3:00 a.m. Pues mi primera intervención fue así mismo, a las 3:00 p.m. Y yo estaba temblando más que...
era la primera vez que hacía una entrevista, porque yo estaba en radio, pero estaba en producción, porque no era locutor ni personality. Y empecé, primera intervención, 3 de la tarde, prácticamente es un prime time. Tenía todo eso en la mente. Pero otra de las anécdotas que no se me va a olvidar fue, ya estando en hot por las noches, terminando una intervención, la última me acuerdo, literalmente, terminando de hablar, se cayó el micrófono, estando al aire. Y se escuchó el cantazo y todo, y ahí fue que lo pagué. Y eso nunca se me va a olvidar, el micrófono en el piso. Muy bien, muy bien. Mira, hay más fotos, hay más fotos. Pero para. Está bien, por lo menos esa no me afecta mucho a mí que en la feita de Raymond. Pero ven acá. Eso fue una. Tito Mato, que tiene tantas amistades artistas a nivel internacional. El conejito Raymond. Raymond hizo una apuesta una vez con Jay Pérez. Ajá. Que Jay estaba un poquito gordo y Jay quería rebajar. ¿Jay estaba qué? Un poquito gordo. Sobrepeso. Un poquito nada más. Él quería hacer una apuesta de que rebajaba yo no sé cuántas libras. No me acuerdo cuántos eran, pero entonces Raymond dijo, ¿a qué no puedes? Y si lo logras, yo me voy a vestir de conejo. Pues obviamente lo logró Jay y Raymond... Se tuvo que vestir de conejo, estuvo todo el día, hizo el programa de radio vestido de conejo, hizo el programa de televisión vestido de conejo. Ahora yo sé por qué Raymond camina tanto, que by the way, Raymond está invitando a toda la gente. Mira, Jay Pérez, míralo ahí. Un poquito. Sí, ¿qué yo con esa foto ahí? Eso fue una conferencia de prensa de... De Coto. Ah, ¿verdad? Sí, en el Coliseo José Miguel. En el Choliseo. Y paqueado, sí. Creo que fue eso. Ah, sí. Qué chévere, qué bien. Ahí estoy con una camisa de Salsol, como pueden ver, y han escuchado. Yo he trabajado en bastantes emisoras de radio. Otra anécdota es que... Ve acá, tú empezaste en la radio y tú empezaste en una bellonera. Vamos. Tírame, pica, olvídate. Otra anécdota era que para ese tiempo yo estaba trabajando en SBS, okay. Que tenía todas las emisoras de la Z, Cima 96.5, la Mega, Estereotempo, whatever. Pues yo trabajaba en la Mega y trabajaba en Cima 96.5, que era una emisora, para ese tiempo, una emisora de música de los 80. Y entonces estoy haciendo un turno en la Mega y en la programación me salió una canción que era un poquito viejita. Y entonces la estoy presentando y como yo estoy escuchando, aquí Héctor Matos en qué sé yo, y aquí está Alanis Morissette encima de la otra canción que estaba, porque estamos en la Mega. A mí me pasó también cuando el cambio de hot, dije 107.3. Y yo, espérate, no es 107.3, ahora es hot. Porque fue el cambio de formato, empecé en 107.3, es el mismo estudio, era lo mismo. Exacto. Y dije 107.3 en vez de Hot 102. Pero esta vez, pero ahí se quedó porque estaba en la misma frecuencia. Exacto, por lo menos lo pude como que disfrazar un poquito. Qué chévere. Mira. Ahí está, en mi oficina. Ahí está el hombre en su oficina, ahí de director de programación. Exacto. Ha tenido unas variaciones, cambió de color, tiene cuadros, otros cuadros. Entonces, sí. Pero básicamente está así. Oye, este lleva un... ¿Cómo es que la doña mía dice que se llama eso? Ella que estudió archivística, un fondo documental. Que sí. Todo, ¿verdad? Bien documentado para tenerlo. Me gusta siempre sacarle fotos a las cosas, las fotos tuyas las hemos visto. Vamos a ver las de Milla, pero déjame ver algunas otras de Milla para que vean la diferencia de generación también, ¿verdad? Las de Héctor Tito Mato, ¿verdad? Pues ahí en el estudio, formales, bien chévere. Entonces las de Milla son selfies. Sí, eso es lo que está peor en el momento, las selfies. Mira. Eso no es un selfie, eso no. Eso fue en ahí estás concentrado, en ¿verdad? En mi universidad estaba haciendo de DJ en la Inter de Bayamón, en la casa abierta. De DJ, ahí que mira que chévere. Y estaba bien concentrado, ¿verdad? Tenías al profesor al lado. Bastante concentrado, bastante. Ven acá, esa interacción con el público, cuando nos ven en la calle y nos reconocen, ¿cómo se siente eso? Fíjate, no soy tan reconocido como Nino Davis, sí, pero que le caen arriba. Pero tú tienes un montón de gente que te sigue por las redes. Actualmente sí, ya llegamos a los 12.000 likes en Facebook. No me reconocen mucho, lo que me pasa bastante, yo tengo otro trabajo en una tienda como muy corriente de ropa, y muchas veces me han reconocido, pero no se atreven a acercarse a mí.
porque dicen, pero él no debe ser. Uh-huh. Y salgo del turno y cuando voy en mi Facebook o Twitter, whatever. ¿Tú trabajas en tal sitio? Tú trabajas en tal sitio y si no tienes un hermano gemelo. Sí. Y yo, no, bueno, se parece a mí, se parece a mí. Muchas veces, pero sí, muchas veces se han acercado. Tú eres Milla de Juan Otsu, sí. Y me han pedido fotos trabajando y todo. Y yo, mira, no puedo tomarme foto ahora, pero ahorita te nos tomamos una foto. En el probador, vamos al probador. Se siente. Se siente chévere que te reconozcan no solo por la voz, sino que también logren bachar tu cara con la bueno, voz. Bueno, pero ven acá, ¿en verdad les pagan por eso? Esa es la parte importante, ¿no? Nos pagan por pasarla bien. Nos pagan qué por chévere. Pasarla bien y por agitar las masas. Qué chévere, qué bien. A la verdad que en Puerto Rico se hace la mejor radio. Podríamos estar aquí todo el santo día. Si vamos al álbum de Tito Mato, no terminamos bendito. Nunca. Porque no solamente está la foto, ¿verdad?, de tu trayectoria, sino también la foto con un sinnúmero de artistas. Uh-huh. Yo recuerdo, yo empecé, ¿verdad?, en radio musical. Pero después cuando pasa noticia, una de mis primeras entrevistas era al exgobernador Carlos Romero Barceló. Una persona que yo veía en la televisión, en las noticias, y aquel día para mí era nervio. Yo decía, Dios mío, yo lo voy a entrevistar a él. Tú sabes, al gobernador, ¿a ti te ha pasado con los artistas? Que tú dices, yo he escuchado a este artista toda mi vida, he sido fanático de él, y hoy me dicen que lo tengo que entrevistar. Sí, una de las entrevistas que yo creo que me puse bastante nervioso fue a Juan Luis Guerra, porque yo era, ¿sabes?, soy bien fanático de Juan Luis Guerra. ¿Qué pasó? ¿Te subió la bilirrubina en ese momento? Me subió la bilirrubina prácticamente. A mí me pasó también, yo empecé un lunes y el próximo lunes o martes me tocó entrevistar a Jesse & Joy. Okay. Y estaban en ese momento, estaban bien promocionando una de las canciones que más pegó, que fue la de Corre. Y yo estaba bien nervioso, era mi primera entrevista, la segunda semana de yo estar en radio. Pero okay, quedó bastante bien. Mira, oye, ese Juan Luis Guerra es más largo que un timbre de guagua, mira eso, un poquitito. Mira. Oye, qué chévere, qué bien. Los felicitamos un montón, muchachos. Sigan haciendo buena radio. Gracias. Inviten, ¿verdad?, a la gente a seguir disfrutando de Hot Wow Tour. Tito, tú, director de programación, está y en la frecuencia 102.5, 107.3 y 102.3. Y yo también estoy haciendo lo que llamamos el countdown, que son las 20 canciones de la semana, todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Sí, este Isa, ¿viste? Se cura también los fines de semana. Ven acá, Milla, ¿tu horario cuál es? A mí me escuchan lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Lunes a jueves 7 a 12, los viernes 7 a 9. Ahí estamos por la noche. Y los domingos estoy de 12 a 5 en el Hot Wild Music Weekend, que eso es musiquita para pasarla bien, no importa, chinchorreo, visitar a la familia, turismo interno, por ahí para abajo. Oye, mira que bien. Espérenme pronto también, voy a estar con el pique de Falú. Sí, porque está todo el mundo. Tú solamente no estás en Hot 102, ¿verdad? Tú también estás. También estoy en Fidelity. Estoy en Fidelity los domingos de 12 a 2 de la tarde. Multifacético con muchacho. El Vintage Sunday y los viernes de 5 a 6 en el Happy Hour, un segmento de así, de Back to the Future, con musiquita de los 70, 80 y 90. Mira qué tremendo. Gracias, muchachos, por haber acá estado acá con nosotros. Esto es el Tito Mato, Milla de Hot 102. Vamos a la pausa. Regresamos en breve, señoras y señores. Bueno, señoras y señores, aquí estamos disfrutando y gozando del pique de Falú, información útil para tu diario vivir en esta revista que usted ha hecho su favorita. Gracias por dejarnos llegar a su hogar, la verdad que la estamos pasando muy bien. Vamos ahora a darle la bienvenida a Giselle Loaiz, nuestra colaboradora aquí en el programa. Bienvenida, Giselle. Hola, ¿cómo estás? Gracias por, ¿verdad?, tenernos aquí y darnos la oportunidad de hablar de las mascotas. Hoy está con la doctora Sarita Rodríguez, quien es psicóloga industrial y profesora también. Bienvenida. Buenas tardes. Qué bueno tenerla acá en el programa, qué chévere. Giselle, ahora está, gracias, bien proper, te estabas gozando. De Tito Mato y de Milla. Hay que hacer las dos cosas. ¿Seguro? Hay que hablar proper de los perritos y divertirnos con lo demás que tú traes aquí. Pues, sumamente entretenido. Qué chévere, qué bien, qué tremendo. ¿Qué tenemos para hoy, Giselle? Pues mira, hoy voy a tocar, como seguimos con lo del maltrato y los animales en la calle, ser parte de la solución y no del problema. Mucha gente quiere ayudar y no necesariamente pues pueden adoptar una mascota, pero pueden ayudar a los que sí rescatamos, o organizaciones más grandes, obviamente, que la que yo patrocino, que es Big Dog Rescue of Puerto Rico. Una de las maneras que pueden ayudar es, ya que tú no puedes adoptar, pero a lo mejor tienes un buen patio y quieres ser un foster home es una casa que sirve para cuidar esa mascota en lo que nosotros o la organización que estés ayudando pues la dé en adopción.
también nos pueden ayudar dándole share a las fotos de animales en necesidad, porque a lo mejor en tus contactos haya alguien, ¿verdad?, que necesite un perro o que esté buscando una mascota y la vea y la podamos rescatar, ya sea de las que ya están fuera de la calle, o muchas veces las personas cuando van a las tiendas o van de shopping, vieron un perro en la calle, sacaron la foto y lo postearon de ese perro que está en necesidad, y es de la única manera que los rescatistas nos enteramos de que ese perro está en ese sitio y está bajo esa situación, la que sea, ya sea solamente abandonado o que esté herido o en mal estado, y pues allá hay que removerlo. Nos pueden ayudar donando, obviamente, de su tiempo, servicios comunitarios, ya sea ir a bañar los perritos, o los perros no, también necesitan jugar. Para ponerle un ejemplo, yo atiendo 25 perros, necesito ayuda, pues viene alguien, mira Giselle, yo tengo este tiempo disponible y puedo ir a tu casa para ayudar a bañar los perros, o mira, voy para el parque con mi esposo y los nenes, ¿qué perro me puedo llevar para llevarlo de paseo? Se firma el documento y se lleva el perro, comparte con la familia y lo devuelve. ¿Cuántos perros tú tienes? ¿Perros en mi casa? Sí. 25. ¿25 perros tú tienes en tu 26. Casa? 26, gracias. Sí. 26. La nueva es que sí. Sí, se llama Nikki. Ah, ok. 26 perros. 26 perros, 21 pitbull. 20, espérate. 21 pitbull. Sí, 21 pitbull. No te voy a preguntar si eres amante de los pitbull, porque ya. Sí, es la raza, por parte del nombre de mi organización, es eso. Es Big Dog Rescue of Puerto Rico, porque es una de las razas de que está marginada, es la que más tú encuentras en la calle, o mezclas de. Ok. De mezclitas de pitbull con otra raza, y como son perros grandes, terminan en la calle. Y es por eso los que más tenemos. Pero yo tengo la tutela de 46. O sea, 25 están en mi casa y tengo 46. O quiere decir que todos los demás están en foster homes, que son personas que me dicen, Giselle, yo te quiero ayudar, tengo espacio, te puedo atender un perro. Entonces, cuando yo hago un rescate que no tengo el espacio, pues voy un ejemplo, aquí el caballero me dice, yo te apoyo, yo quiero tener un perro, a lo que se ve en adopción, pues yo voy a la casa, evalúo la disponibilidad de espacio, el tiempo que él tiene, okay. Y le digo, pues puede ser un perro pequeño, puede ser un perro grande, y entonces él lo tiene, él lo atiende, yo sigo promocionando la foto por acá en las diferentes páginas de compañeras rescatistas y otras páginas donde se promueve la adopción de mascotas, y se ubica el perro. Pero okay. Él nos ayudó en un ejemplo, pues siendo el foster de ese animal, porque ahora mismo yo tengo 25, ya no puedo coger más ninguno. Y tengo 4 26. Que no se supone. 26, gracias. Y es a Nikita. Se me olvida Nikita, es que Nikita llegó por casualidad. No. La mamá está un poquito lejos en Alemania. Sí, la mamá está en Alemania. ¡Ea rayos, Dios mío! Doctora, venga acá, Sarita Rodríguez, usted es psicóloga industrial y profesora. ¿Cómo usted se involucra en este tema? Pues mira, como dijo Giselle... Esas son las maneras de ayudarnos. Dentro de las maneras de ayudarlos, pues yo, pues dentro de mi profesión he visto el hecho de que mucho profesional ve los animales como que algo más allá. Punto. Como que algo que yo no puedo hacer nada. En ese momento, pues yo empecé a envolverme y empezar a ayudar, empecé a ir a sitios, a ayudar a bañar, como dice la compañera, a llevar un saquito de comida, hacer cosas simples. Pero con el paso del tiempo vi que había la necesidad de educar. Ahí utilicé mi profesión de psicóloga y comencé a hacer unas actividades fomentando lo que es la adopción, fomentando lo que es el dar de lo que tú tienes, porque a veces tenemos, por ejemplo, telas que no utilizamos en la casa, almohadas, cositas que ya no sirven para nuestros animalitos, y empecé a crear un concepto, que es una actividad con un concepto de feria, donde se educa, donde se dan charlas, donde se dan animalitos en adopción, se recogen artículos de primera necesidad, y ahí es que entra mi compañera Giselle Báez con Turao Mascota, que okay. Yo la empiezo realizando para diferentes entidades. De hecho, este año se le dedicó a ella la actividad de sorpresa, ¿verdad, Giselle? Uh-huh. Ah, o sea, que te hicieron un reconocimiento de sorpresa, mira qué bien. El ángel de los pitbull, le llamé. El ángel de los pitbull. Me dicen, sí, porque es que casi todos los que bregan con esa raza son hombres. ¿Mm? Okay. O si no, pues, la única otra mujer que brega con ellos se llama Verónica Lebrón y es un macaco. Okay. Y ella lo que hace es una ruta de alimentación per se. Pero que rescate, que los trabaje como yo, que los tengo en mi casa, o sea, que vienen de la calle a yo trabajarlo sin yo ser entrenadora, pues, en el caso mío, no hay ninguna otra. Tenemos la compañera Rochelle. Ah, Rochelle de Sirena Aguadilla. Okay. Luce, que da mucho la mano, que ella fue rescatista por mucho tiempo. Y también. ACO es agente de control de animales ahora. Uh-huh. Ok, díselo, ¿dónde te consiguen? Nos pueden buscar en Facebook, Big Dog Rescue of Puerto Rico, está el fanpage y la página de la fundación. En el email, bigdogrescuepr@hotmail.com y el 630-5356. Doctora, ¿en Turao Mascota? En Turao Mascota. Antes de irnos, doctora,
las mascotas sensibilizan al ser humano. Eso es correcto. Es una manera de que, según tú pierdes la sensibilidad hacia esa mascota, terminas perdiendo la sensibilidad por el ser humano, porque encuentras que no hay dolor hacia algo indefenso hacia mí, pues voy a tomar algo que sea más retante. Claro, y había una frase de Gandhi que planteaba que uno puede saber cómo una sociedad se comporta con los demás seres humanos, ¿verdad? De la forma en que tratan a sus animales. Eso es correcto. Es el reflejo, así que imagínese el reflejo de cómo estamos nosotros hoy día. Y a lo mejor no podemos cambiar el mundo, que es una de las que nosotros utilizamos, pero sí podemos cambiarle la vida a un perro. Gracias, Giselle, un millón por haber estado aquí, que es colaborar el programa. Gracias, doña Clarisa, por estar acá. Yo tengo aquí dos, Yo tengo Leech allí, en el carro. No tengo Kennel, pero tengo Leech. Y lo ponemos en la página de adopción. Bueno. Rochelle es la que me prepara los flyers, le hacemos un flyer bien bonito, con el background y todo. Y decimos que están Realengos en ¿cómo era la emisora? En Hot Ones. Exacto, están en los predios. Vamos a hacer algo mejor, mejor vámonos, gente. Qué clase de pique para despedir este programa. Bendiciones, que la pasen bien.